Honorable Asamblea, como resultado de la toma de la Ciudad de México por las tropas imperialistas de Maximiliano, el entonces presidente Benito Juárez inició su caravana república itinerante por el país y al arribar a Coahuila decretó su separación del Estado de Nuevo León y nombró así gobernador a Andrés Viesca. Es por lo anterior que el Estado de Coahuila de Zaragoza inició su vida independiente en virtud del decreto del 26 de febrero de 1864. El nombre del Estado representa un acertado homenaje y admiración y respeto por parte del presidente Benito Juárez al general Ignacio Zaragoza Seguín, quien nació en la Bahía del Espíritu Santo, Texas, territorio que en ese entonces pertenecía al estado de Coahuila. Como consecuencia de lo anterior, se convocó al primer Congreso Constituyente del Estado, que se encargaría de expedir la Constitución. El decreto antes referido se cumplió inmediatamente y al triunfo de la República, el Congreso General expidió el 18 de noviembre de 1868 la ley que ratificó el decreto del presidente Juárez y dio así existencia legal al Estado de Coahuila de Zaragoza. En mayo de 1869 se sancionó la Constitución Política para el régimen interior del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, que es el primer ordenamiento que reconoce esta entidad, la cual fue promulgada por Juan N. Arispe, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia y encargado interinamente del gobierno del Estado. Es por lo anterior que hoy celebramos aquí la promulgación del decreto del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Conmemoramos la creación de Coahuila, entidad federativa bella y próspera, rica en tradición y modernidad, protagonista de grandes episodios de la historia nacional. ¡Que viva Coahuila!